Oh, there it is right there. Our Uber's backing up, y'all. He's right there, y'all. Bro, that's backwards. We made it. It's really beautiful. Just the people out here. Just you can see and get a sense of the community out here. La princesa, la reina. Do you understand English? No. So this was my first time being invited to Saire's house with my family, and she invited us to see how they make sopa de marisco. Buenos días otra vez. ¿Cómo está usted? Hola. Es mi esposo. ¿Cómo está? Bien. ¿Está bien? Buenos días. Buenos días. Mucho gusto. Mucho gusto. Limpiando los camarones. ¿Eso es para la sopa también? Sí. Se trae. Es para la comida. Él está cocinando. Sí, a ojos. No, Mari. Oh, no, nada. Mucho gusto. Carla. It's moments like this that really motivate me to like want to learn Spanish because I'm missing out on vital parts of the conversation because I don't know the Spanish that well. I can't fully enjoy the conversations we have. Eso no tiene un año más que ella. Mira eso, Amari, mira. Dos, tres. Wow. Amari, eres un gigante. Eres un gigante. Amable, Jose. Isn't she the sweetest thing? I can't believe she's two. You're two. Can you say two? Me, two. Two. Oh, muy bien. Ella dijo two. Ben, ¿hablas inglés y español también? Mami, ¿un poco? No. ¿Tienes un lengua verde? Costa Rica. Pero maracuyá. It's now what? Maracuyá. Maracuyá. Ah, una fruta así. Muy una fruta redonda. Que no tenemos eso. This is really good. Let's try. It's really good. Es como usted. Brought me back to my childhood in Tobago, specifically on my grandmother's porch. This is fresh, like super fresh, amazingly fresh. Wow. This is good. This is good. Amari, you tripping. Yes, it's a sopa también. Okay. Este es piel de pescado. Oh, piel de pescado. Este es culantro fino y culantro ancho. Cebolla y chile. Y todo es fresco. Natural. Sí. Tengo calor, pero estoy cocinando con Sare, la cocinera, y estoy tratando no destruir la comida, pero es prueba que yo puedo cocinar a veces. Mira, estoy cocinando porque estoy cortando comida. ¿Tomate también? Sí, bien finito. Muéstrame primero. Plátano. ¿Crema de coco? Secuela. Secuela, esa es la crema, la leche. Cuando partieron el coco, sí. Dejaron el agua en la pana, ¿verdad? Entonces esa agua nos sirve para... Ven, ven, ven. Ok. Ya te vamos a enseñar. Ya me va a traer más agua para volverlo a... Estoy nerviosa. El agua. ¿Que no tienes agua en el tambo? No. Tráeme agua. Ah, ok. Ya rayado. Ok. Ya no está en la cáscara, sino que ya está rayado. Ok. ¿Verdad? Entonces usa el coco y mezcla el agua. Con agua, sí. Chame, chame. Chame, chame. Okay. Ajá, entonces le volvimos a echar agua y volvimos a para colar otra vez. Ah, ok. Ajá, oh, es fácil. Ajá, sí. Solo gira el coco. Ajá, sí. Tú vas agarrando por poquito y lo exprimís bien, así. Y eso lo vas echando aquí. Aquí. Okay. Eso ya no sirve. Okay. Aquí. Pero exprímelo bien, bien. Ajá. Más duro. Ajá, más, okay. Sí. Y'all, it was easy until it wasn't. This was a huge process. Like, every single thing that went into this soup was handmade and took a lot of dedication.
¿Qué te gusta? ¿Cuál es tu favorito? ¿Con langosta? ¿Con pescado? Con todo. ¿Qué hacer eso? Es solo un poco más. Con todo, ¿ha? Ahora ya. ¿Ya? Sí. Espérame. Uh-huh. Y'all, I'm doing it! I'm so excited to be here. I was telling her, like, this is a process to me. She was like, she said it was a process, but it's definitely a process. Ay, mira lo que hice. Estoy orgullosa de mí. Entonces tenemos leche de coco, tenemos vegetales, tomate. Hay chile. Grábalo. Hay chile. Hay camarón. Este es caracol. Sí, caracol. Ok. Muy bien. Caracol pescado. Vamos a ver. El proceso de cocinar sopa de caracol es caracol, sopa de caracol, sopa marinera es coco, vegetales, salsas, especias, pescado, y amores. Amor. Y manos catrachos, una americana. ¿Qué es esto? Consomé. Over here is having that they're playing together. But yes, play something. What do you want to play? ¿Vas a jugar fútbol? Mm-hmm. ¿Dónde está tu amigo? Over there. Pregunta en español. ¿Quién quiere jugar? Móvelo. Espera, ¿dónde se jugaron? Muévalo, amor. Mira. No puedes menear esto así porque ya tiene pescado. Vos tenés que hacerlo así, ¿ves? Así, ¿ves, aire? Así. Mira, por eso te decía, para que no se le hiciera eso, ¿ves? Porque se corta. Hay que estar meneando la sopa. ¿Y eso no es para la sopa? Sí, pero eso es para machucarlo. Ya lo vamos a machucar. Ya vas a ver, vas a comer. ¿Cómo se llama eso, actividad? Machucar, estamos machucando. Se llama mortero. Mortero. Mucha fuerza. Mucha fuerza. Necesitas usar mucha fuerza. Fuerza. Músculo. Yo no quiero problemas con ella. Sí. Es mala. No tengo músculos. El agua que para mí. Y'all, I sucked at this. I don't know if it's because I was too tall, or I was too weak. However, we got it done. My battery died right after this, so we're just gonna jump right to the food. Después de un día de trabajar. Mira eso. Sabroso, rico, perfecto, fresco. Hecho por Jocelyn. ¿Cómo es? Gracias. Yo lo hice. I made it. What do you think, Nelly? Saludos, mi amor. That's so good, y'all. This stuff. ¿Cómo se dice eso? Machuca. Oh, this good. It's okay. No, it's good. Machuca. That's so good. Those flavors together. Y'all. As usual, my family is not selling this food. This food is banging. It is so good. Super fresh. Ignore his calm face. His face is too calm. This food is so good. Like, I really, like, I can't believe we made this. Sopa de caracol a Fons de la Calle es lo mejor sopa de caracol. Over me dijo eso. Y él tiene razón. Muy bien, Over. I wish I had more footage, but as usual, we were too busy enjoying the moment. Forgot to mention you went to the barber. In case you're wondering how he changed in the video. How was the barber? Who? ¿Cómo está? And he's bilingual too. Él es bilingüe.